Mi nombre es Celia del Carmen Massin Chávez. Allá por el 1979 inicié mi vida laboral en una empresa textil llamada Confecciones Santa Mercedes, perteneciente al sindicato textil que sus siglas son ESTITAS. Este pertenecía a la Federación Sindical Fenastras. Y fue así como ya en 1985 me propusieron para que formara parte de la Junta Directiva de Fenastras y sin ninguna duda acepté formar parte de la Junta Directiva Federal. Nosotros como Fenastras y con un compromiso político ya, pertenecíamos a la Resistencia Nacional. Al mismo tiempo que recibíamos formación sindical, también íbamos recibiendo formación política. Y eso nos hacía tener un compromiso mayor y real para defender a costa de todo los derechos de las y los trabajadores. Eso, en aquel tiempo, claro, era un gran delito. El trabajo, la formación política, eso se tenía clandestinamente. Allá por... En 1987, cuando fue el diálogo aquí en San Salvador entre el FMLN y el gobierno, nosotros como Fenastra se tomó a bien invitar a la población. Entonces, un día antes que se realizara el diálogo, salimos 11 compañeros y compañeras en un pick-up donde se llevaban instalados megáfonos, llevábamos también volantes, ¿verdad?, panfletos, para darle el mensaje de paz a la población e invitarlos al diálogo. Eso andábamos haciendo, nos encontrábamos ya en un municipio al norte de San Salvador, el municipio de Cuscatancingo, cuando de repente... oímos ya los parlantes de carro patrulla, ¿verdad? Que nos decían que en ese momento quedábamos arrestados. Nos llevaron al puesto de la Policía Nacional en Cuscatancingo. Nos tuvieron aproximadamente entre hora y media y dos horas en ese lugar interrogándonos. Y luego decidieron trasladarnos al cuartel central de la Policía Nacional. Teníamos miedo, era lógico, porque en ese entonces se daban muchos desaparecimientos, muchas torturas, encarcelamiento, torturas, asesinatos y desaparecimientos. Ahí fue comenzó lo más difícil para los que íbamos capturados y capturadas. Los policías que estaban ahí decían, hoy nos va a ir bien porque vienen varias mujeres capturadas, haciendo insinuaciones de que nos iban a violar. Unas con otras nos dábamos apoyo, ¿verdad? Porque algunas compañeras ya llorando porque pensaban, porque eso era lo que se daba en esos tiempos. Las personas que eran capturadas, específicamente, más si eran mujeres, por lo general no se escapaban de ser violadas. Lo más humillante que pasamos fue que llegó una mujer policía, ¿verdad? Y me pidió que me quitara toda la ropa, incluso la ropa interior, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más humillantes. Y luego nos pusieron a hacer cuclillas, que separáramos las piernas y hacer 10 cuclillas. Me imagino que para ver si no cargábamos algo introducido en la vagina, ¿no? Y créanme que en ese momento uno sabe que como persona tiene su valor y por eso estamos acá, porque queremos eso, ¿verdad? Que se sepa la verdad. Y así es que como persona esa fue una de las situaciones
como defensora de las y los derechos de los trabajadores, como sindicalistas, porque ser catequista, ser sindicalista en ese tiempo era un delito. Nuestras leyes laborales permiten, ¿verdad?, y son conocidas, y ahí tenemos un código de trabajo donde permite la organización sindical. Eso en teoría. Pero en la práctica se perseguía, se torturaba y se asesinaban y se desaparecían dirigentes sindicales. En la empresa Santa Mercedes, en el año 89, en septiembre, la patronal nos informó que no había materia prima y que nos fuéramos para nuestras casas hasta nuevo aviso. Nosotros ya sabíamos que esa era una de las maniobras, por decirlo así, o que ellos hacían para despedir a los trabajadores y sin ninguna responsabilidad. Lo que tomamos la decisión como junta directiva y con la asesoría de Fenastras, que lo que íbamos a hacer era quedarnos en la empresa cuidando la maquinaria, porque sabíamos que lo que iban a hacer eran despedirnos y sin reconocernos ningún pasivo laboral. Así pasamos 10 meses en esa empresa, día y noche. Pero el día 18 de septiembre de 1989, en la noche, llegó diferentes cuerpos de llamados de seguridad. Esa noche llegó la policía de Hacienda, y bueno, combinados con otros cuerpos de seguridad de ese tiempo. Casualmente, yo no me encontraba esa noche. La sorpresa fue el siguiente día, que habían llegado y habían capturado a las y los compañeros que estaban en la empresa esa noche. Posteriormente, el 31 de octubre del 89, se da la masacre en Fenastras, como a las 12:20 minutos aproximadamente de mediodía. Yo no oí el estruendo, ese impacto y el estruendo de la bomba. Solo se oí el zumbido agudo en mis oídos y no me di cuenta a qué horas caí al suelo, al piso, ¿verdad? Y perdí el conocimiento no sé cuánto tiempo. Pero luego, cuando yo reaccioné, un compañero y una compañera me estaban levantando del suelo. Y cuando yo vi, yo estaba sangrando, porque me habían caído algunas esquirlas por la frente y otras en los brazos. En ese entonces, a mí me faltaban ya 19 días para tener a mi hija. Bueno, y se oía la bulla y gritos y todo, ¿verdad? Yo no acababa de entender qué había pasado. Los compañeros que me levantaron me sacaron por el lado del comedor, que allí donde había sido donde el mayor impacto de la bomba, porque allí estaba la mayor cantidad de personas consumiendo sus alimentos. Cuando me sacaron, yo solo vi un montón de gente tirada, llena de sangre. No entendía quién era quién. Era una confusión tremenda. Fueron 9 los compañeros. Pude haber sido una de las asesinadas. Porque la bomba era para todos y todas las que estábamos ahí. No son los 9 compañeros y compañeras que asesinaron ese día, sino es la intención y la acción que se dio. Ese atentado de Fenastras ha quedado en la impunidad. Y creo que tenemos derecho a saber la verdad.